¿Qué te dijo? ¿Que quería jugar? Todo eso. ¿Viste? Es tremendo, 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 tremendo. Una cosa tremenda que no tiene nombre. Lo ignorás, pero es como si nada, ¿viste? Sigue insistiendo, insistiendo. Protesta. Esto es por una sola razón. Entiende que con dos mates no se puede salir a la plaza. Que una persona tiene que comerse una media luna o comerse un pedacito de media luna del domingo, que es muy rica. Para tomar con el mate. Pero me parece que hay personitas de cuatro patas que no lo entienden eso. Eso. Insisten, insisten. Meditación, relajación, control mental. No, no es fácil esto, no es fácil. Porque se llama capricho. Todo tiene que ser como él quiere. Deja de protestar, no voy a ir a la plaza ahora. ¿Querés media luna vos también? Pero, vení acá, vení acá. ¿Podés dejar de protestar un minuto? Vení, Cucu, vení, 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 vení. Vení. Te quedás quieto acá un segundo, te lo pido por lo que más quieras. Recién abrimos los ojos, hijo. Por Dios, protestás, protestás. Si no estoy jugando con vos, lo que haces es estar protestando. No, vení acá, vení acá. Vení acá, te digo. Hacé caso. Vení, que te rasco un poquito la... Vení que te rasco la pancita, algo. ¿Querés un pedacito de media luna? No tenés que comer media luna, todo es así. Dejá de protestar, vení acá y dejá de protestar. Voy a llevarte a la plaza, pero no ya, corriendo, porque se te ocurre a vos. Mira, no hay nadie en la calle, nadie, nadie, son las 7:30 de la mañana. Vení acá, vení, 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 vení. Te digo venís, venís. Lo mismo pasa en la plaza, te llamo, venís y mira, te quiero agarrar y te vas. Vení acá, ¿vos querés andar sin soguita? Vení, Cucu, vení, vení. Vení acá. Vení acá y dejá de protestar. Vení, vení. Vení, vení. Vení acá, acá al lado de mamá. Vení, vení, vení. Muy bien, vení. Uy, qué desobediente que soy. Acá, así, así, tranquilito,
Tranquilito. Pero te das cuenta, ¿no? Que la cuestión es que igual tengo que estar atenta a vos. Ay, señor mío, ¿cómo sos tan caprichoso, papito? Y hasta que no venga Bruno no vamos ahí. Yo a la plaza sola no voy. Si no viene el papá de Bruno no voy porque te corren los perros. Y te me escapás.